Una semana más nos trasladamos hasta Camargo para conocer la actualidad del municipio. Comienza nuestra comarca. El Pleno de Camargo aprueba por unanimidad las bonificaciones en terrazas y basuras para los establecimientos de hostelería. Camargo participa por primera vez en la feria ARPA bajo el lema El patrimonio se muestra andando. Comienza una nueva campaña de investigación en la Cueva del Pendo. El ayuntamiento aporta 15.000 euros para el estudio de los materiales. Camargo incorpora 43 nuevos trabajadores en la segunda fase de la Orden de Corporaciones Locales del Gobierno de Cantabria. El nuevo centro comercial Bahía Real abre su primera tienda de las 23 que tendrá en el futuro. Medio Ambiente realiza tareas de mantenimiento con limpiezas y desbroces en varios lugares del municipio para mejorar su conservación. Y también pone en marcha una nueva web de la concejalía en la que se recoge todo el trabajo y los programas con los que cuenta. Camargo se suma al Día de las Ciudades Educadoras con el reparto de varios materiales en los centros. Y también se reparten guías sobre la coeducación y prevención de la violencia de género con motivo del 25N. ¡Empezamos! El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado por unanimidad las propuestas del equipo de gobierno para incluir en las ordenanzas municipales las bonificaciones del 100% en la tasa de terrazas y basuras de los establecimientos de hostelería. Desde el equipo de gobierno se ha agradecido el respaldo de los grupos de la oposición a las medidas que se están adoptando desde el mes de marzo en respuesta a la coyuntura provocada por la emergencia sanitaria. La alcaldesa Esther Volado ha avanzado que el equipo de gobierno de Camargo está trabajando en un sistema de ayudas para que todo el próximo año se puedan continuar haciendo de manera ágil a todos los colectivos. En esta sesión, celebrada de manera telemática, como viene siendo habitual, también se ha aprobado por unanimidad el Plan de Acción para la Atención Integral a la Infancia y a la Adolescencia de Camargo, la derogación de la ordenanza que regula el registro voluntario de contratistas, una declaración institucional en referencia al Día Mundial de la Infancia y una declaración institucional también con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Ayuntamiento de Camargo ha participado este año en la Feria ARPA, encuentro internacional organizado por la Junta de Castilla y León, que se ha celebrado en modalidad telemática y que sirve como punto de encuentro y foro de debate de instituciones, empresas y profesionales. El municipio lo ha hecho bajo el lema El patrimonio se muestra andando. El concejal de Desarrollo Local y Turismo, Eugenio Gómez, ha explicado que el municipio participa por primera vez de manera individual en este encuentro y que lo ha hecho con un stand virtual en el que muestra el potencial del turismo cultural del municipio para abrir así una puerta a nuevos mercados. Camargo ha expuesto el trabajo desarrollado a través de las rutas guiadas por el municipio organizadas en colaboración con la asociación Vía de Agripa, Ecocultural y Virtual Media 360 para mostrar los principales recursos turísticos de los 8 pueblos del municipio. El Ayuntamiento de Camargo ya ha encendido las luces navideñas esta misma tarde y está abierto el Belén Municipal para todo aquel que quiera visitarlo, ubicado en la Plaza de la Constitución en la parte superior. A través de esta iluminación especial, que se va a prolongar hasta el 5 de enero, se busca engalanar la calle y animar a los vecinos a realizar sus compras navideñas en el comercio local, así como contribuir a que los niños puedan vivir unas Navidades con ilusión, pese a que no van a ser unas celebraciones como las de otros años.
Esta misma semana ha dado comienzo la quinta campaña de investigación en la cueva del Pendo, que lleva a cabo el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de la Universidad de Cantabria. Al mando están Edgar Camarós, Marian Cueto y Pablo Arias. Los trabajos de excavación cuentan con una subvención de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria y otra del Ayuntamiento de Camargo, que asciende a 15.000 euros y que está destinada al tratamiento de los materiales arqueológicos, la realización de dataciones radiocarbónicas y el análisis de los elementos que se encuentren. Una subvención con la que se contribuye a la difusión de la cultura y el patrimonio histórico de Camargo. Además, el Instituto gestionará los materiales procedentes de la cueva, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2008 y Patrimonio Rupestre Europeo por el Consejo de Europa Caminos de Arte Rupestre Prehistórico en 2017, con el objetivo de catalogarlos y protegerlos adecuadamente. La Cueva del Pendo fue un espacio ocupado intensamente desde hace 85.000 años hasta la Edad de Bronce, por lo que ofrece a los científicos muchos yacimientos en una misma cavidad, lo que supone una importante diferencia con respecto a otras. Camargo cuenta con 43 nuevos trabajadores que forman parte de la segunda fase de empleados que se incorpora este año a la plantilla municipal a través de la Orden de Corporaciones Locales del Gobierno de Cantabria. Estos empleados forman parte de un total de 86 trabajadores que han estado este año en el Ayuntamiento por medio de este programa. Responden a perfiles profesionales muy diversos. Entre ellos hay oficiales de obra, oficiales forestales, peones, monitores deportivos, mantenimiento, ordenanza, auxiliares de biblioteca o administrativos, entre muchos otros. Han sido contratados durante 6 meses a jornada completa para realizar intervenciones en obras o servicios de interés general y social. El Gobierno de Cantabria destina 795.000 euros a financiar los costes laborales y de seguridad social de estas 86 personas. El nuevo centro comercial Parque Bahía Real ha abierto su primera tienda, a la que seguirán en las próximas semanas el resto. Miembros de la Corporación Camarguesa, encabezados por su alcaldesa, han recorrido los 21.000 metros cuadrados que albergará, en los que además de las tiendas contará con un aparcamiento para 800 vehículos y un espacio diáfano, junto a los accesos a la estación de tren de Feve. En total habrá 23 tiendas y salas de cine. Volado ha destacado que se trata de un proyecto positivo para Camargo y sus vecinos, porque consolida ese punto del municipio, uno de los principales ejes de comunicaciones por carretera, como un destino de referencia y de preferencia para el ocio y para la actividad comercial. Asegura que se trata de uno de los primeros pilares del nuevo Camargo que quieren poner en marcha a través de medidas como el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La Concejalía de Medio Ambiente está llevando a cabo tareas de limpieza y desbroce en varios lugares de interés natural del municipio para mejorar la conservación de estos espacios y facilitar que puedan ser visitados. Las tareas de poda de la maleza y de eliminación de la broza son algunos de los trabajos que están permitiendo preservar las especies autóctonas y eliminar ejemplares de especies invasoras. Se pusieron en marcha el pasado 1 de octubre, aunque continúan actualmente. Estas semanas ya se han contemplado limpiezas en lugares como la cantera de Bilbao de Escobedo, el monte litoral Sierra Parayas de Maliaño, el sendero de los Porqués o la Machina de Teatro, además de otro como la senda natural por el río Collado de Revilla, los accesos a la Cueva del Pendo y varias carreteras y caminos. Y la Concejalía de Medio Ambiente ya cuenta con una nueva página web, medioambientecamargo.es, para mostrar todo el trabajo que se realiza desde este departamento, dar a conocer la riqueza de espacios naturales del municipio y ofrecer un acceso directo a la normativa municipal. La web ofrece información sobre el Plan de Recuperación y Reciclaje de Residuos, el Plan de Repoblación Forestal, la coordinación de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, la Agenda 21 local,
La red de reservas municipales, que actualmente está en el programa de restauración y conservación de espacios naturales de Camargo, entre muchos otros. La Escuela de Medio Ambiente cuenta con un espacio propio. En Medio Natural se informa de los ecosistemas que están en el municipio de Camargo. Dentro del apartado dedicado a las acciones llevadas a cabo, se puede consultar una amplia información sobre iniciativas como la campaña de fomento del compostaje doméstico, la campaña de recogida de aceite vegetal usado, la de sensibilización sobre la recogida selectiva o la de trampeo para reinas de Vespa velutina. El Ayuntamiento de Camargo se ha sumado al Día Internacional de las Ciudades Educadoras, que se celebra el 30 de noviembre y que este año ha cumplido un 30 aniversario tras la proclamación de la Carta con el mismo nombre que ha tenido lugar en Barcelona en noviembre de 1990. Desde su adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y a la Red Estatal en el año 2006, se creó el programa Camargo Municipio Educativo, cuyos principios se han actualizado este 2020. Se trata de difundir los principios a toda la población, implicando a centros educativos, asociaciones y organizaciones sociales. En 2018, Camargo ha sido reconocida, además, Ciudad Amiga de la Infancia. Este año, por la imposibilidad de tener un contacto presencial, se han elaborado diversos materiales y recursos que han sido distribuidos y que ha presentado la alcaldesa de Camargo, Esther Volado. Entre ellos hay vídeos, unidades didácticas, guías de participación. El primer certamen de procesos participativos Nos Sumamos a la Participación Sostenible, cuestionarios o la celebración online del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Camargo. Está prevista además la creación inminente de un buzón virtual con el mismo objetivo. Los centros educativos de Camargo ya cuentan con las guías didácticas para la coeducación y la prevención de la violencia de género en la educación, entregadas por la alcaldesa de Camargo, Esther Volado, y la consejera de Educación. El objetivo es transmitir la importancia del respeto hacia las demás personas sin ningún tipo de discriminación, proponiendo fórmulas igualitarias de educación, fomentando la igualdad de género como medida preventiva principal frente a la violencia. Volado ha señalado que en estas guías se aboga por incluir en todas las etapas educativas la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad, incluyendo los currículos escolares, valores como diversidad y tolerancia. Ya está abierto el plazo para inscribirse en el programa Todo Empieza Hoy, una iniciativa que se celebrará de manera telemática, orientada a explorar y comprender los cambios que se producen en la adolescencia, los planos físico, emocional y social, para aprender a abordar las situaciones que vive este sector de la población en el contexto de crisis, actividad organizada por Pantosterapia y dirigida a adolescentes de 12 a 18 años. La ficha de inscripción para tomar parte en el programa se puede realizar a través de las AMPAs, los centros educativos, en la Casa Joven o solicitándola vía online en los teléfonos 942-261-283, 699-606-934 o en los correos camargomunicipioeducativo@aitocamargo.es y areaeducacion@aitocamargo.es. El Ayuntamiento de Camargo y la Universidad Europea del Atlántico han firmado un convenio de colaboración para que los alumnos de la entidad puedan realizar prácticas en el consistorio a través de un programa de cooperación educativa. Este convenio se suma a los que el Ayuntamiento mantiene con otras universidades y centros educativos para realizar las prácticas de estudiantes. En concreto, los estudiantes aplicarán y complementarán los conocimientos adquiridos en su formación, adquiriendo también competencias que les preparen para el ejercicio de su actividad profesional. Tendrá una duración estipulada los meses comprendidos en el presente curso académico y será renovable cada año.
Hoy nos despedimos con la aprobación de la convocatoria de subvenciones para la SAMPA realizada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo. El total asciende a 8.400 euros, mientras que los recursos para becas y ayudas a la educación ascienden en total a 236.900 euros. La concejala de Educación, Teresa Pilar Fernández, ha indicado que mediante estas ayudas se respalda la labor que realizan las AMPAs. Entre los criterios se tendrá en cuenta el interés pedagógico, fomento del conocimiento del Valle de Camargo, originalidad, integración, igualdad de oportunidades o sostenibilidad.